Hola, hola. El día de hoy aprenderemos a dibujar un jugo de naranja. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la estructura básica, que para este caso es un óvalo. Luego haremos una línea que divide el óvalo por la mitad y luego una línea en diagonal, más o menos algo así. Una vez tengamos hecho esto, ya podremos empezar a dibujar. Por eso les recomiendo pausar el video, llegar a este punto para poder continuar. Entonces, vamos a hacer acá una curva, abajo, es en la línea de abajo, más o menos así, procurando que la distancia del centro hasta el extremo sea parecida en ambos casos, más o menos así. Vamos a bajar una linecita que junte esas dos, y por acá igual, vamos a ir juntando así, y luego vamos a hacer una curva que junte esas dos, pues esta línea. Algo así, que se vea que aquí está el jugo y aquí está una naranja. Entonces por aquí vamos a hacer un borde por dentro de la línea que hicimos, del arco que hicimos, y luego ubicamos el centro de toda la línea, de esta de acá, más o menos este, y vamos a sacar una curva así, y luego vamos a sacar otra por acá y por acá, que se vea que la naranja está partida por la mitad. Y ya luego vamos a hacer acá otro óvalo parecido a este. Entonces marcamos más o menos a la misma altura y vamos a empezar haciendo dos curvas de esta manera, algo así. Y listo, ya que hemos terminado nuestro boceto, podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles. Y listo, ya que hemos terminado de usar el marcador, podríamos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un vaso de un jugo de naranja de una forma muy fácil y rápida.